Hello, good evening, everyone. Welcome to your class number three. How are you tonight? How are you tonight? Hello, I'm fine. Great, great, that's great. Okay, today we are going to start the class by some things. Okay, we are going to ask something. So I will write two or three questions, okay? And you are going to write them and give an answer on the chat, okay? Okay. What's your name? Okay, so this is what we are going to write on the chat. Okay, what's your name? How old are you? Are you a happy person? So you open the chat and then you are going to write. Okay, what's your name? And then I can answer. I am. Ah, there is one. There is one that is missing. Yeah, here. One second. What do you do? There you are. So, what's your name? Everybody go to the chat in Zoom. There you are. Hasta este momento hemos visto estas tres preguntas, ¿sí? En la clase 1, en la clase 2 y ahora en la clase 3 vamos a agregar algunas cosas, ¿ok? Ahorita tenemos, what's your name? How old are you? What do you do? Are you a happy person? ¿Ok? Okay, Gabriela, there you are. My name is Gabriela Martinez. I'm fine. I'm a secretary and yes, I am a happy person. Okay, remember when we give the profession, we say I am a secretary. Okay, if I am an engineer, then I am an engineer. Okay, there you go. Because this one starts with a consonant and this one starts with a vowel. So this is why we need an, all right?
Okay, there you are. I'm Stephanie Hernandez. How old are you? I am 30 years old. What do? I am a secretary. Are you a happy person? Yes, I am. Great, great. Yes, Vicky, there you are. Yeah, there you go, Vicky. Miss Carla, go ahead. Copy the question. And then you give an answer. For example, what's your name? You have to write, what's your name? You can say, I am, okay? Or you can say, my name is. So you can answer both. I am, and then you say, Carla Sorto. Yeah? What's your name? I am Carla Sorto. Y así lo va a escribir, pregunta y respuesta, okay? Okay, Mario. It says, my name is Mario. I am 30 years old. I am an accountant and I'm a happy person. Okay, you have to use a happy person. Okay, there you go. Great. Great, Mario. Okay, thank you. Teacher, Tell I me. have a question. How do you write, creo que se dice, coordinador? Like that, coordinator. Coordinator. Thanks. Okay. There you are, Jacqueline. What's your name? I am Lisbeth. Amaya. How old are you? I am 27. And what do you do? I am a teacher. Are you a happy person? Yes, I am. Great. Good, Adela. I am 54 years old. Okay, old. This. Yes, I am. There you are. Are you guys okay now? Two new messages. There you are. Adela, you are a collector. Okay. What do you do? José Misael, hay que tener cuidado con el traductor, perdón, con el corrector automático. Aunque okay, yo creo que su corrector automático me le está cambiando las palabras. Ahí sabe cómo puso, hoy viejito eres tú. Porque me puso hoy old man. Okay, old man es un señor anciano. ¿Sí? Okay, an old man es un anciano. So, tenga cuidado ahí con el corrector automático. Ok. Y me le pone, are you a hippie? Oh my goodness, a hippie person? Are you a hippie? No, you're not, right? You're a happy person. Ok. There you are. Ya ven, en inglés, una cosita, el acento puede ser
y le cambia todo el sentido, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con varios detalles. Los detalles son bien característicos del inglés, ¿verdad? A ver, vamos identificando que normalmente si no pronuncio bien, no me van a entender. O si yo no aprendo a pronunciar bien, no voy a entender lo que la otra persona me está queriendo decir. Otro detalle, cuando yo escribo, debo escribir la letra correcta, aunque parezca un sonido distinto. ¿Ok? La letra correcta. Porque fíjense que nosotros tenemos ese problema. Los salvadoreños tenemos un acento precioso, porque es lindísimo nuestro acento. Se nos oye tan bonito a los salvadoreños cuando hablamos. Díganme que sí, todos. ¡Ey! No, hablan en serio, esto es en serio. Nuestro acento es muy lindo, como salvadoreños, pero tenemos Yes. ¿sí? Tenemos algunos vicios en la pronunciación. De ahí yo tengo los audífonos puestos y ya decía yo que por eso no los oía. Ahí está, hoy sí creo que ya los oigo mejor. Entonces tenemos, ¿sí me escuchan? Ok, tenemos algunos vicios en nuestra pronunciación. Por ejemplo, la letra S, nos da dolor de cabeza, porque tenemos que enseñarle a nuestro aparato fonador la letra S. Right? Tenemos que aprender algunos sonidos importantes. El día de hoy vamos a estudiar the alphabet. Okay? Ese es nuestro tema el día de hoy. ¿Por qué es importante estudiar el alfabeto? A ver, ¿alguien me podría decir por qué creen ustedes que es importante saber el alfabeto o estudiarlo? Dígame, Kevin. Yo creo que es importante para aprender a pronunciar muy bien las que son las vocales, las consonantes, todo. Correct, exactly. That's for pronunciation. Exactly. But remember, letters have sounds and names. Okay? Las letras tienen sonidos, pero también tienen nombre. Okay? Y eso es lo que vamos a aprender a diferenciar. Porque normalmente hemos aprendido el alfabeto con el nombre de las letras, ¿verdad? A ver, ¿quién se sabe el alfabeto? A ver, digamos el alfabeto, así todos. A, Hey. B, C, D, A, B, E, C, D, A, F, F. Hasta ahí me G, quedé. Ok. Ajá, los que se lo saben, vamos, vamos. B, C, D, N, O, F, P, G, U, R, R, S, T, T, U, U, V, W, W, S, X, Y. Y, Z. Ah, ok, muy bien. Por ahí escuché a alguien que estaba como queriendo forzar la cosa a que quería cantar la cancioncita, ¿verdad que sí? Querían cantar la cancioncita, ya los vi. Así sí, lo dice bien, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, como así andan, ¿verdad? Los niños en la casa. Pero ayuda, ¿ok? Ayuda, usted póngalo, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros conocemos los nombres de las letras. Letra A, letra B, ¿ok? Pero vamos a estudiar un poquito que la letra A, por ejemplo, no tiene el mismo sonido en todas las palabras, ¿verdad? En algunas palabras suena como A, en otras suena como O, ¿ok? Como adentro, ¿sí? En otras suena como un sonido casi que silencioso y entra la otra. Pero está el sonido de la misma letra como tal, A, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Existe una materia completa que se llama Phonics. Okay, así se llama la materia en inglés, pero como nosotros no estamos estudiando para lingüistas ni para maestros de inglés, no necesitamos conocer toda esa materia para poder comunicarnos y leer lo básico, ¿sí? Para comunicar nuestras ideas y leer las ideas. Pero si usted quiere ahondar
y le gusta la perfección, los animo a que cuando ustedes busquen material para poder pronunciar bien, busquen phonics, phonics, phonics. Phonics. Existe otra materia que ayuda para leer, para aprender a leer en inglés, que se llama Letters and Sounds. Es una materia bastante extensa, pero ustedes pueden comenzar, si ustedes son acuciosos y les gusta estudiar mucho, pueden ir y verlo, pueden tomar el tiempo que ustedes quieran, ¿verdad? No es obligatorio. Esto solo lo doy como una información porque siempre hay alguien interesado en un poquito más, ¿verdad? Entonces, las materias serían Phonics, usted puede meterse y buscar. Puede buscar Letters and Sounds. Okay, Letters and Sounds. Y también puede buscar Decoding. Okay. Decoding. Esa es otra materia. Decoding. También es importante para aprender a leer. Okay, para aprender a leer y formar las palabras. Pero eso no lo vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver nada más generalidades del alfabeto, para conocer el alfabeto y para saber los sonidos básicos de las letras, ¿ok? Es importante entonces que nos lo aprendamos, ¿verdad? Por ahí venimos la cosa. Entonces, yo voy a poner ahorita, les voy a pasar un link de una cancioncita, ¿sí? Esta canción, ustedes, quiero que la oigan mientras yo estoy tomando asistencia. Pónganla en un sonido en que puedan oír a los dos, ¿ok? En la canción y a mí. Para que ustedes se familiaricen que las letras tienen un nombre, pero también tienen un sonido, ¿ok? Bien. Ahorita se las pongo a los que es más fácil en el WhatsApp, se los voy a poner en el WhatsApp. Okay. Mientras yo estoy tomando la asistencia, ustedes pueden estar oyendo la cancioncita. Y luego les voy a poner a los que les hace más fácil entrar por acá, por el Zoom, ahorita lo envío, ¿sí? En ese link ustedes oyen la cancioncita mientras yo tomo la asistencia. I will call the attendant, so please, everybody, turn your camera on. And when you hear your name, say present, okay? Present, when I say your name. Okay, so we may start. Adela Mendoza de Palacios. Present. Okay, Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Okay. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Okay. Clara Etelvina Pineda Centeno. Present. Okay. Daniel Alexander Machado Rivas. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Okay. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Ingrid Naomi Ramírez Present. Almendares. Ah, ok. Muchas gracias, Henry. Present. Okay. Jessie Carolina Canales Escobar. Present. Okay. José Misael Flores Fuentes.
Mr. José Misael. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Me acaba de sacar otra vez él. Oh, okay. No le buscó el permiso, quizá. Se supone que sí, pero siempre me saca. A ver, no sé. Ah, okay. Yo creo que se llama background activity, si lo tiene en inglés. Background activity, creo que se llama la opción. Lucio Albino Arias López. Presente. Maricela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Okay. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Present. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Okay, Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Okay, Reina Isabel Acosta Díaz. Present. Okay, Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández de Rivera. No, perdón, Rivera. Solo Rivera. Hernández Rivera. Presente. Rosa Okay. Maribel, presente. Ah, Rosa Maribel. Thank you, Rosa Maribel. Stephanie Sabrina. Presente. Okay. Wendy Beatriz Campos Mancía. Presente. Okay. Vicky Esmeralda López de Escobar. Presente. Okay. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Okay, so welcome everybody again to your class number three. Finish listening the song, okay? Sigan escuchando la canción mientras yo preparo lo demás, ¿sí? Yeah. Okay, people. How was the song? How was the song? A ver, ¿cómo estuvo la canción? Cuéntenme. Ajá. I like it. Do you like it? All right. That's Yes. good. That's good. Very good. Okay, so we have name of the letters. And we have sounds of the letters. For us, that it's beginning a knowledge, we want to start for the most important things, knowing about the alphabet, okay? We are going to know about the alphabet. So yesterday it was the video conference number two, and now we go to the video conference number three. The topic is the alphabet. The alphabet. We call it the alphabet, but we can, yes, the alphabet. The alphabet. The alphabet. Yes. Mm-hmm. We call it the ABCs. Okay? The ABCs. Tell me, Jose Misael. Teacher, estoy teniendo problemas con la señal de la red. Este, ya de momento no le pude contestar la asistencia. Oh, ok, José Misael, ahorita yo lo anoto que sí estaba, ¿verdad? Ok, ahorita voy. El igual, no me puedo conectar.
Ok, done. Don't worry. Ya lo pusimos. Gracias. Thank you very much for letting me know. Ok, people. So, we were talking about the alphabet. ¿Cómo se llama entonces el grupo de letras que usamos en el idioma inglés? Se llama the alphabet. The alphabet. Pero también se llama the ABCs. Ok, tiene los dos nombres. The alphabet or the A. B, the A, B, C. The A, B, C. A, B, C. A, B, C. Because that's the beginning of the alphabet, right? We say A, B, y la S no funciona. C, A, B, C. C. Yes. A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, A, B, C. A, B, C. Exactly. A ver, pensemos, ¿para qué nos sirve conocer el nombre de las letras y el sonido de las letras? Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño listadito de los usos de aprender el alfabeto. Okay, ¿para qué es importante? Bueno, primero conocemos names of the letters. Bien, yo bien, no me lo puedo decir, yo te entiendo. We know now, but the names of the letters, también para conocer the sounds of the letters. Pero ¿para qué nos sirve? Nos sirve para reading, okay, para reading, para pronunciation, okay, good pronunciation. Okay, to form words, okay, to form words, pero también nos sirve para writing, okay, writing correctly. So we are going to study the alphabet to read, to pronounce correctly, to form words, to write, but also to spell, ¿ok? Spell. Spell es como decir la ortografía, ¿ok? Se parece a eso. Spell es deletrear, ¿ok? To spell es deletrear. Y es como decimos, what's the spelling? Ah, como decir, ¿cuál es la ortografía de eso? ¿Cómo se escribe? ¿O qué letras lleva? Queremos decir con eso. Queremos que nos digan letra por letra cómo se escribe alguna palabra, ¿sí? Entonces, vamos a aprender eso el día de hoy, ¿ya? Vamos a aprender the ABCs, pero también vamos a aprender spelling, ¿ok? Ese es nuestro objetivo el día de hoy, exacto. Nuestro objetivo el día de hoy es precisamente, miren, at the end of the class, participants will be able to know about the alphabet and spelling words. La idea es que al final de esta clase, ustedes estén deletreando palabras, ¿ok? At the end of the class, you will be able to know about the alphabet and spelling words. A ver, ¿quién me quiere leer el objetivo? Vamos. Me, teacher. Okay, please, go ahead. Class objective. At the end of the class, participants will be able to know about the alphabet and spelling words. Correct. In our agenda tonight, we are going to remember just a little bit about the questions and answers, okay? And then we want to start with what is the alphabet? How do we pronounce the alphabet? What are the names of the letters and what are the sounds? We are going to see the vowels, the consonants, and then we are going to do this to spell names, right? We are going to answer, how do you spell your last name? How do you spell your name? And then in the breakout rooms, you are going to learn to spell out names, last names, and email address. We are going to say, if we have enough time, then we are going to include the email addresses, okay?
email address. So now, let's start. Vamos a comenzar como por algo que ya sabemos. Es vocabulario conocido que ya nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Quizás hasta en las cancioncitas de Good Morning, Teacher, hasta en esas nos las sabemos. Pero lo vamos a recordar para poner todo en orden, ¿sí? Comencemos entonces. Y vamos a comenzar por esta parte. Hello. 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 Hi. Hello. Hi. 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 Okay. Usted siéntese en confianza de decir hello en cualquier ámbito, en cualquier contexto, en cualquier ambiente. Usted puede decir hello, es formal y es informal. Usted puede usarlo con cualquier persona, no necesita ser solo su amigo, ¿verdad? Ahora, si yo digo hi, es un poquito de más confianza el que yo tengo entre mi amigo y yo, ¿verdad? O hi, un saludo casual en la calle puede ser hi, ¿ok? Hi. No voy a entablar relación con esa persona, entonces hi, ya estuvo, ya nunca lo volví a ver. Es una conversación casual que usted inicia, hi, solo por mantener el contacto. Aunque los gringos nunca saludan y no mantienen el contacto en la calle. Ellos van caminando y no tienen la cultura. Por eso acá en El Salvador, ellos se sienten felices cuando van al mercado. Venga, mi amor, ¿qué va a querer? Venga, mi vida, venga, mi cielo. Se sienten felices, ¿verdad? Porque allá nadie hace eso, ¿ok? Bien. Tenemos el saludo. Good morning. Good morning. ¿Cuándo decimos este saludo? Vamos a ver. Good morning. Good morning. Por la mañana. Yes, in the morning, correct. Yes, in the morning, when the sun rises, right? When the sun rises, okay? So, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Good afternoon. ¿Cuándo decimos este saludo? When do we use this greeting? Por la tarde. Por la tarde. Yes, after lunch, right? After lunch time. After lunch time, after, después del mediodía, ¿sí? Entonces, vamos a ver, good evening, ¿cuándo usamos good evening? Ayer lo dijimos. Por la tarde. Por la tarde. Por la tarde. Por la tarde noche. Por la tardecita, ¿ok? Por la tarde noche. Exacto. Eso sería en un sentido literal, que ya se está ocultando el sol, ¿verdad? Cuando ya se está poniendo el sol with the sunset, I mean, with the sunset, empezamos a decir good evening. Eso será como entre las 5:30, 6 de la tarde. Y no hay ningún problema ahí, ¿verdad? Good evening es good evening. Ahora, nos entra la confusión a nosotros que hablamos español, porque nosotros a todo a partir de las 7 de la noche es good night. Pero en inglés no. En inglés usamos los dos. Usamos good evening mientras usted está despierto, aunque se vaya a bailar y toda la cuestión. Llegan las 12 de la noche, faltan 5 para las 12. Usted dice good evening todavía si va llegando, ¿ok? Como hello, good evening, si usted está despierto. Es una velada, ¿verdad? Buena velada quiere decir eso, good evening. Pero si usted ya se va, ya cenó, ya dio el abrazo y ya se va, okay, entonces dice good night. Good night. Good night. Es para good dormir. Night. Good night. Good night es para decir adiós, porque usted no es que se va a dormir ahí, ¿verdad? Usted va para su casa a dormirse a su casa. Sí, good night. Es como decirle adiós a las personas, ¿verdad? En una reunión, por ejemplo, acá, por ejemplo, cuando terminamos la clase, todos vamos a decir good night, ¿verdad? Good night. Pero cuando entramos a la clase, vamos a saludar good evening. ¿Okay? Good evening. Yes. Ajá. Good evening. Ustedes pueden decir good evening, teacher, good evening, classmates. Good evening, teacher, good evening, classmates. ¿Ok? Good evening, teacher. Good evening, classmates. All right? Good evening, teacher. Good evening, class. Teacher, good evening, classmates. Yes. Y su teacher normalmente dice, good evening, everyone. Okay. Good evening, everyone. Yo les digo, hola a todos. ¿Sí? Normalmente ese es mi saludo. Bueno, después de eso, normalmente, ¿qué preguntamos? Ah, preguntamos, how are you? How are you? Okay. How are you? Es el formal en todos los ambientes formales, ¿ok?
más formal, decir how are you. How are you? Formal y que existe interesado en saber el estado de la otra persona. Ahora, how do you do? How do you do es formal. How do you do? 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 Eso significa también cómo estás. Eso también significa lo mismo que esta de aquí arriba. Este es como en el asunto, por ejemplo, en su trabajo, es un ambiente formal, un ambiente agradable, armonioso, en donde usted tiene colegas al mismo nivel de jerarquía, ¿verdad? Entonces usted puede decir, how do you do a sus compañeros de trabajo. Usted puede decirle a sus compañeros de la U, how do you do, ¿ok? Y no hay ningún problema, ¿sí? También les puede decir, how are you doing? How are you doing? ¿Cómo te va? ¿Okay? Así como, how's it going? How's it going? Pero, ¿y cómo respondemos a esta pregunta? A ver, cuando a usted le preguntan, how are you? Yo veo que todos se quedan callados. Ajá, exactly. I'm fine. I'm fine. So-so. I'm happy. Ajá, solo que so-so no es muy agradable que me digan so-so. Ok, so-so es como para alguien que no cuida de sí mismo y no cuida de las cosas, de su persona. So-so, vamos a utilizar otras cosas. Por ejemplo, podemos decir not bad, ok, no me va mal, pero tampoco me va bien, ¿verdad? Entonces, not bad, podemos decir not so good, ok, las voy a ir escribiendo por acá para que se les vayan quedando, ¿ya? Yeah. Vamos a decir not bad. Not bad. Not so good, si no estoy bien, ¿verdad? Y quiero que la otra persona sepa. Normalmente siempre decimos bien, gracias, aunque, porque no nos gusta entrar en más detalle. Pero si queremos que la otra persona sepa que algo está mal conmigo, entonces yo voy a decir que no estoy bien. Entonces, not so good, o puedo decir not so well. Not so well. O simplemente decir directamente, I'm not fine today. Okay. I'm not fine today. Pero espere que la otra persona le va a preguntar por qué, ¿verdad? Entonces, usted dice que usted está mal, usted quiere que sepan que está mal, entonces te vas a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Usted tiene que decir, I am sick, y empieza usted a decir todos sus problemas por lo que usted siente que está mal, ¿verdad? O que en el tráfico se peleó con alguien, cualquier cosa. Por eso, al principio quizás es más fácil cuando todos decimos, I'm fine, ¿okay? No decimos mucho thank you, ¿okay? No decimos mucho thank you, pero si dijéramos thank you porque somos latinos y nos sentimos mejor diciéndole bien, gracias, ¿verdad? Todavía bien, gracias a Dios, decimos, ¿verdad? Por la voluntad de Dios yo estoy bien, decimos los latinos, ¿sí? Entonces, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, ajá. Entonces, bueno, esos son otros saludos que después los podemos aprender. Pero ahorita en general es I'm fine, thank you. Y luego le vamos a preguntar a la otra persona. No le vamos a decir en you, ¿ok? Porque no es que esté mal, pero usualmente no decimos así. Usualmente decimos how about you, ¿ok? Esto es lo que más se usa, ¿sí? How about you? How about you? ¿Cómo estás tú? ¿Ya? How about you? Ese sería... Y tú, cuéntame tú, ¿verdad? How about you? ¿Ok? Bien, estamos bien hasta aquí. How about you? En vez de decir en you, vamos quitando el en you y decimos how about you. How about you? How about you? How about you? Y usted puede contestar a todas estas mismas, ¿sí? Usted puede contestar en todas esto, ¿sí? Usualmente con how do you do, I'm fine, okay. How do you do, I am okay, también puede decir. Lo vamos a poner acá para que. A ver. I am okay.
Right. Y siempre en vez de decir and you, decimos how about you. Si se fijan, todas comienzan con how, que es la palabra para preguntar cómo, de qué manera, de qué forma. Entonces, how, en este caso, le vamos a preguntar, y tú, ¿verdad? How about you? Okay. How about you? Ok. Estamos bien hasta ahí. Este fue el tip del día. Así, no. Vamos a ver. Este es nada más para aprender y sentirnos confianza cuando alguien nos saluda. No se quede callado cuando alguien nos saluda, más que ahora ya está en clases de inglés. ¿Ok? Ahora usted va a contestar así. Dígame, Lucio. Una consulta, teacher. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, how do you do? Yo puedo contestar not bad sin necesidad de agregar I am not bad. Exactly, exactly. You can say not bad, thank you, or no, not bad, how do you do? Okay, le regreso la pregunta para que sigamos la conversación. Sí, claro que sí, puede ser I am not bad o puede ser not bad y no es error. Okay. Ya que no es necesario que lleve pronombre. En este no. En el saludo, no. En el saludo, no. Pero ya en una pregunta de otra cosa que no es el saludo, ahí sí necesitamos el pronombre. Y es obligatorio, mandatorio. Pero en el saludo, no. Ok, teacher, thank you. Ok, there you are. All right, people. Vamos a ver entonces, okay, the alphabet. Ahora sí, entremos de lleno, porque eso es lo que queremos conocer, ¿verdad? Esto es lo que queremos saber. The alphabet. And here we are. Okay. A ver, en su cuaderno usted puede poner por ahí las letras. En general, no le aconsejo que ponga cómo suena en las palabras en español. Por ejemplo, hay gente que le pone la E y la I y dicen, ah, se dice E. Porque como supimos, mira, ese es uno de los sonidos de la letra A. Entonces, sorry, teacher. Ajá. Es que hay, no sé, hay mucha interferencia y me cuesta entenderle. Sí, tenemos por ahí un sonidito de un micrófono. Ok. Vale, vamos a ver entonces. Hoy sí. No le vamos a poner cómo se dice en español, porque hay gente que se acostumbra, ¿verdad? Y si no lo mira escrito ahí, que este se llama A, así, ya no sabe cómo se llama. Entonces, no, vamos a quitar eso y vamos a tratar de memorizar. Yo sé. Comprendo que nos cuesta a veces memorizar, pero vamos a tratar al máximo, ¿ok? Entonces, vamos a decirlo. Ya oímos la canción. Entonces, A, B, 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 B. Perdón, Kevin, voy a tener que silenciarlo. Usted sígalo repitiendo, pero hay mucha interferencia alrededor de usted, ¿ok? Vale, perdonen, disculpen, seguimos. A, A, B, A, B, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Este se llama, va, pongamos este, se llama W. ¿Cómo se llama? W. No se llama W, se llama double, así, double, imitemos eso. Double U. Double U. Double U. Ajá. Con ese siento la necesidad de hacer esto, ¿sí?
Double. Double. Y así. You. Okay. W. W. Es como que yo aquí dijera una A. Lo voy, no debo hacer esto, pero igual. Da, y lo voy a hacer así mejor. Double. Okay. W. Double. Pero yo no he dicho esto, ¿ok? All right. Ajá. Ustedes copienlo por ahí, pero no digan que yo dije, ¿ok? Double. W. 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 Exactly. Vamos con la siguiente. X. 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 Why. 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 Sí. Tiene que sonar como que fuera una abejita, ¿verdad? Trabajadora. Sí. 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 Yo creo que por el micrófono no se oye muy bien mi sonido, pero sería así. Di, di. No sé si se escucha bien. Mira. Así, juntamos los dientes y vibramos. Di. Di. Yeah, that's it. Correct. Ok, estas son las letras del alfabeto y se llaman así. Ok, ese es el nombre de cada letra. Esta es la letra B y la conocemos como B, como su nombre que es. Por ejemplo, ¿esta qué letra sería? T. T. Es la letra T. Ajá. Ahora, vamos a decir, cuando yo les pregunte, what letter is this? Ustedes me van a decir, it's the letter, y me van a decir el nombre de la letra, ¿ok? What letter is this? It's the letter X. It's the letter X. Okay. It's the letter X. What's this letter? It's the letter D. Yes. Uh-huh. What letter is this? It's the letter P. Ajá. La pronunciación de esta tiene que ser, su nombre es P, explosivo, como el popcorn, ¿ok? Así, ¿ok? P. 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 Dije, I'm sorry. I'm sorry. P. Miren, sacamos aire entre los labios cuando decimos la I. P. ¿Por qué hago esta énfasis? Porque cuando usted escuche a alguien nativo en un video, en una película o persona a persona, usted va a decir, ¿y eso qué será? Dice, ¿qué es? Ah, es una letra P. ¿Eh? P. 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 A ver todos. P. 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 Now, what letter is this? B. Letter B. It's the letter B. The letter B. It's the letter B. Juntamos los labios, ¿ok? Y hacemos así como B. B. Como vamos a decir B. 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 Ajá. B. B. Exactly. B. 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 Ahora, esta. What letter is this? It's letter V. Yay! Yes, Sarah Nelson. Ajá. Esa es diferente. Fíjense que en español no tenemos ese sonido en realidad. Por ejemplo, decimos, digan envidia. Envidia. Ah, ¿verdad que no decimos envidia? No, decimos envidia. Ay, qué envidioso es, envidioso. No tenemos este sonido. Nosotros los salvadoreños no hacemos esa separación de las dos B. Hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Mejorar un poquito, porque este es como que fuera una, pone los labios como una F, ¿ok? Así, pero no suena con el aire de la F, es un aire más suavecito. Es una vibración, entonces diríamos V, así, como que es el V, ¿ya? Ajá, V, V. Entonces, este sería V y este es V. What letter is this? It's the letter R. The letter
R. It's the letter R. It's the letter R. Okay, there you are. So, now, how many letters are in the English alphabet? How many letters are in the English alphabet? Mm-hmm. How many? How many significa cuántos o cuántas? Okay. How many letters are in the English alphabet? 26 26 letters. Y tenemos que tenemos dos tipos de letras, okay? Tenemos dos tipos de letras. Tenemos consonants y tenemos vowels. Vowels. Mm-hmm. Exactly. Allow me to get there because I want to show you this. Okay, here we go. Okay, then. In the alphabet, we have 26 letters in total, okay? In total, how many consonants are? How many consonants are? Oh my God, consonant. 21 consonants. 21 consonants. How many vowels are? How many vowels are? Five vowels. Five vowels. All right. Now, which are the vowels? Which are the vowels? Which are the vowels? Mm-hmm. A, B, I O U. Okay. O U. Very good. It's A E I O U. A E I O U. U. A E I O U. Okay. A E I O U. Very good. So now, Ingrid Naomi, which are the vowels? A, E, I, O, U. Thank you very much. Jose Misael, tell me the vowels. Empecemos desde aquí. A, E, I, O, U. U, así como decimos you de tú, ¿ok? Esa es la misma pronunciación de esta letra, you. ¿Ok? Thank you, José Misael. Now, Ana Gabriela, please, say the vowel. A, E, I, O, U. Thank you. Carla Sorto, please. What are the vowels? A, E, esto se me olvida. I, O, U. Eso, good. Amy Elizabeth, what are the vowels? A, E, I, O, U. Very good, very good. A ver, lo vamos a decir un poquito más rápido, ¿sí? Vamos todos a decirlo tres veces seguidas, pero así, very fast, ¿ok? Vamos, todos. A, E, I, O, U. 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 Great. Very good. Now we are going to say the vowels backwards. Okay, backwards.
So, you. 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 Oh. Oh. I. Again. You. You. Oh. I. E. A. Very good. Ahorita ustedes se han aprendido el sonido largo de las vocales, ¿ok? El sonido largo. Quiere decir que las vocales tienen, permítanme un momentito. Ajá, solo un momentito. Que por ahí tenemos una interferencia, vamos a ver. José Misael, lo voy a tener que apagar un momentito porque creo que su bocina está dando problema, pero usted siga pronunciando, ¿ok? Por favor, quiero verlo mover los labios ahí, ¿all right? Bien, vamos a ver, estábamos en, let me just one second, I will remove the pin, and that's the long sound of the vowels. Quiere decir que si existe un sonido largo, hay un sonido corto, ¿verdad? Si hay un sonido largo, pues tiene que haber un sonido corto. Esos son, digamos, los dos sonidos principales de las vocales, el sonido largo y el sonido corto. El sonido largo es el nombre de cada vocal. ¿Cuál es el nombre de cada vocal? El que acabamos de aprender. A, E, I, O, U. Exacto. Ahora vamos con los sonidos cortos, ¿ok? A, E, I, O, A, ¿ok? Esos son los sonidos cortos, ¿sí? Vamos, sería A, E, I, O, A. Yes, ajá, esta suena como una A, A, y esta es O, ¿okay? Como que me dan en la panza y O, ¿ok? Este es el sonido de la letra U corto, O, ¿ok? Oh, all right, vamos a ver, entonces sería A, todos, A, A, E, la I es así, miren, la I es E, 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 A, 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 yes, bye. Ahora vamos a pensar entonces, ¿y cómo suena esto? Pues en la vida real, ¿verdad? Ya en la vida real, nosotros tenemos que usar una frase para decir una palabra que comienza con esa letra y saber el sonido que estamos, al que estamos refiriéndonos. Por ejemplo, A, as an apple. Ah, entonces necesitamos esta frasecita, ¿sí? As in, okay, as in apple, yeah. Ese sonido de apple, ese es a, okay, a, sonido cortito, ah. Sí. Uh-huh. A as in apple. Apple. Vamos a ver. Ah. Uh-huh. E as in elephant, okay. Vemos elephant, elephant, yeah. Vamos a decir la de la letra I. Vamos a la letra I, ¿sí? A as in igloo, right? Igloo, yeah? So, A as in igloo. Vamos. Siguiente. Next. O, O, okay? O as in octopus, yeah? O as in octopus. Octopus es el pulpo, ¿ok? Octopus. 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 No decimos octopus, ¿verdad? Decimos octopus. 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 As in octopus. 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 Y ahora vamos a decir una palabra que empieza con el sonido O, ¿ok? As in umbrella, ¿ok? Yeah, as in umbrella, 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 umbrella. ¿Han visto la película Up? ¿Han visto la película Up? Sí. Sí. Una aventura de altura. Yes.
Exactly. Se pronuncia exactamente igual que este sonido corto, era up. Como que le pegan en la panza y le sacan el aire, así, up. ¿Ya? Up. Ese es el sonido corto de las vocales, ¿ok? Tenemos sonido largo, tenemos sonido corto. ¿Cuál era el sonido largo? A ver, recordemos. You. En. You. Ahora, el sonido corto, vamos. Si usted no se acuerda del sonido, recuerde la palabra que va con ese sonido. Vamos. Octopus. Umbrella. Umbrella. There you are. All right. Ahí ya tenemos los dos sonidos. Después de la clase, si se portan bien, les voy a mandar una cancioncita de los sonidos largos y de los sonidos cortos, ¿ok? Solo si se portan bien. Ajá, sí, teacher, obviamente. No, sí se los voy a mandar, no importa, ¿ok? No importa que se porten mal. No, son bromas. Yo sé que se portan bien. Dígame, Kevin. Ni solo comunicarle que me voy a apagar un momento la videollamada. All right. ¿No es posible tenerlo conectado? O sea, sí va a estar conectado, pero video no. Ah, ok, un ratito se va. Ok, ya, comprendo. Está bien, Kevin. It's okay, Kevin. Sí, que voy en camino y tengo que apagar la cámara. Ok, it's okay, Kevin. It's okay. Thank you very much for letting us know. Bien, vamos a ver entonces, ¿verdad? Ya así como, ¿qué es lo que vamos a hacer con las letras, sí? Vamos a aprender a contestar una pregunta importantísima cuando conocemos a alguien, más ahora en este tiempo que en todos los países hay diversidad de culturas, ¿verdad? Todos estamos influenciados por una diversidad de culturas y probablemente a esta altura ya tenemos nombres que ni siquiera son salvadoreños o nombres con una difícil escritura. Por ejemplo, a ver, digamos que su compañero se llama, vamos a decir, Tony. Va, su compañero se llama Tony, pero digamos que él escribe su nombre así, ¿sí? Y usted lo escribió así. Y viene su compañero y le dice, así no se escribe, ¿verdad? Entonces, usted tiene que saber la escritura correcta de los nombres de las personas. Primero, para saber cómo se pronuncian, ¿verdad? Segundo, para saber cómo se escriben. Y tercero, para llamar correctamente a la persona, ¿verdad? No le va a estar diciendo otro nombre, otra cosa que por la pronunciación podríamos estar diciéndole hasta una ofensa. Así que tenemos que tener mucho cuidado con cómo se deletrea. Por eso necesitamos aprender esta pregunta, ¿sí? Ok, ahorita vamos con esta pregunta. Solo déjenme borrar esto. Allow me just to delete these things. And we are going to listen to this conversation. Ok, listen to this conversation. Ok, y vamos a ver esta pregunta. Esta es la pregunta del millón ahorita. Ok, how do you spell your last name? All right, how do you spell your last name? How do you spell your last name? How do you spell your last name? Exactly. Now, let's listen. Okay, listen. Sorry, teacher, but I don't listen.
Okay, there we go. Page 3, Exercise 4, Part B. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Akina Hayashi. Is that A-K-I-N-A? Yes, that's right. How do you spell your last name? H-A-Y-A-S-H-Y? No, it's H-A-Y-A-S-H-I. Okay, so let's try to practice this conversation, okay? We are going to practice this conversation. La vamos a hacer ahorita como está aquí. Después vamos a sustituir nuestro nombre y nuestro apellido, okay? Vaya, vamos a ver entonces. Vamos a pedirle a Milagro del Carmen y a Amy Elizabeth, okay? Milagro sería A y Amy sería B. What's your name? My name is Akina Hakisha. Hayashi. Hayashi. Is that A-K-I-N-A? Yes, what? Ring? No, that's right. Rhyme. That's right. That's right. How do you spell your last name? H-I-J. Otra vez. Este es Y. Y. Empiezo de nuevo. Sí. Okay. Y A S H Y. Okay, No, it's A H I. Este es A. A. It's A. Why? A is at H. E. All right, vamos a ir al breakout room a practicar esta conversación, ¿sí? Vamos a ir a practicarla tal como está una vez, ¿ok? Una vez. La siguiente vez que lo van a practicar, van a sustituirlo por sus nombres. Quiere decir que prácticamente serían tres veces. Una con su nombre y una con el nombre de su compañero, ¿ok? Nombre y apellido, nombre y apellido. Vamos, ¿sí se comprende? Yeah. Ok. Yes. Ahorita se los paso por aquí por el WhatsApp. Ok, y se los vamos a pasar también por acá por Zoom para los que no pueden ver el WhatsApp. Aquí están en Zoom. Ok, vamos a hacer entonces los breakout rooms y vamos a ir a practicar. Practice the conversation.
Miss Carla, please join your room. Todos acepten la invitación para que se puedan ir a su sala de trabajo. Si no la encuentran, vayan abajo donde está la opción salas de grupos. Señor Mónica, please join your room. No sé si ya pude ingresar o no. No, todavía no ha ingresado, Carla. No aparece a mí. I'm sorry. No me aparece nada. Vale, entonces voy a mover a Carla y a usted a una sola sesión, ¿ok? A una sola sala. Vamos, los voy a poner en el room 3. ¿Ok? Ahí. Room 3, ahí están. Carla, ahí está. Eden Nilsson, ¿no le apareció? No me apareció. Vaya, entonces hagamos una cosa, desde aquí yo no lo puedo hacer, tiene que ver allí en los tres puntitos. Al final, en los tres puntitos tiene que decir salas de grupos si lo tiene en inglés, y si no dice breakout rooms. Miss Monica, please join your room. Excuse me. Tiene que unirse a su sala de trabajo. Por ahí abajo, usted tiene la opción de salas de grupos. Oh, let me see. Uh-huh. ¿En qué sala estaba usted, Amy? En la 11, pero me sacó directo. Va, entonces voy a enviar allí a Mónica con usted, ¿ok? Ahorita okay. Voy a mandarla ahí, a la 11. Bien. ¿Ok? A ver, tenemos a Jacqueline por ahí y a Vicky. Hola, no sé si ya estoy en la sala. No, todavía no ha entrado. Ahorita la voy a enviar a otra sala junto con Vicky. ¿Ok? Ahí va. Ahora Vicky, presione ahí y acéptelo. Ok. A ver, don Daniel, permítame un momentito. ¿Dónde estaba usted? En la sala 12, pero ya terminamos con Maribel. Ah, no, sigan trabajando, sigan pronunciando al máximo hasta que ya yo los llame para que así ya cuando vengan lo presentan aquí ante toda la clase. Ahorita todavía estamos enviando a algunos que han tenido problemas, ¿ok? Aprovechen ese momentito. Okay, bueno, gracias. Thank you, Daniel. Uh-huh. Ok, tenemos a Stephanie por ahí. Stephanie, usted está en la sala 7. Si me hace favor, ahí abajo en las opciones hay tres puntitos donde están las salas de grupo. Dígame, José Misael, ¿qué pasó? No le escucho. Se me cayó la red. Ah, ok. Uh-huh. Daniel, ¿en qué sala estaba usted? Ya se nos fue, Daniel. Ah, sí, ya se nos fue. Ok, Oscar Ernesto, ¿en qué sala estaba usted? Es que no me pude fijar bien. ¿Con quién estaba trabajando?
Y ese que a mí me apareció el nombre de Adela, algo así como Méndez. Adela, vamos a ver, pero aún no se había conectado ella, ¿verdad? No, 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 por eso me salí del grupo. Ah, ok, va, pero ahorita lo voy a enviar, ok, lo voy a enviar para donde, no, Adela ahorita está desconectada, ok, Adela está... Vaya, entonces se quedan trabajando Oscar y Stephanie aquí, en la sala principal, ¿ok? Ustedes okay. Dos, quédense trabajando acá. Y don Daniel se nos fue, don José Misael. Don José Misael lo voy a enviar a la sala 1, ¿ok? Vaya, ahí estamos. Dígame, dígame, dígame. Teacher, hola. Dígame. Con Daniel Machado trabajé yo. Con Daniel Machado estuvimos ya en el grupo reducido, en 12. Sí, Adela, pero tiene que regresarse allá a seguir trabajando, a pronunciar, a volver a repetirlo. Todavía sus compañeros que están acá todavía no han podido entrar a los grupos. ¿Ok? Ah, ok. Estamos colaborándoles a ellos y mientras tanto ustedes practican más. ¿Ok? Ok, okay, thank you, thank you. Vamos a ver, estábamos entonces con Kevin. Ah, Kevin se nos ha quedado todavía afuera, ¿verdad? Vaya, vamos ya a soy, poner... Ya estoy de regreso. Ok, lo voy a mandar a la sala 5, ¿sí? Lo voy a mandar a la sala 5. ¿Quiero ver? De ahí vengo. Pero, ¿y qué pasó? ¿No llegó don Henry? Sí, sí, estuvimos practicando. Sigan no sabíamos qué teníamos que hacer. Sigan practicando, no es solo una vez. Aprovechen al máximo su tiempo ahí. Teacher. Dígame. ¿Y cómo vamos a saber cuándo debemos de regresar? Yo les voy a mandar ahí, el tiempo se acabó y ya se vienen todos para acá. ¿Ok? Yo les pongo cerrar los grupos y ya ustedes se vienen. Ajá. Les vamos a enviar señal. Thank you. Okay. Dígame, Milagro. Uh-huh. Ya me regresé para acá. ¿Cómo me regreso al? Vaya abajo donde están todas las opciones, ¿ok? Y mira que abajo hay un numerito rojo, si no me equivoco. Pero vaya a donde están los tres puntitos y busca salas de grupos. Ah, sí. Stephanie, ¿no ha podido ingresar todavía? Sí, ya ingresé a la sala 7, pero solo yo estoy ahí. Es que todos se salieron y se vinieron para acá, y yo no he llamado a los muchachos precisamente por eso. Vaya, vamos a ver entonces, Stephanie, la vamos a... Pero usted estaba trabajando acá con Oscar, ¿verdad? Ok, trabajen ustedes con Oscar aquí, Stephanie y Oscar. ¿Ok? Ok. Vaya, vamos a ver. ¿Y? La I, la E es I. Hello, teacher. Hi. Hello, how are you? I'm fine. Okay, how was it? Continue, continue. Como que si yo no estoy aquí. Okay. Así continúen, okay? Okay. What's your name? My name is Naomi Ramirez. It's that... N-A-H-O-M-E? I. Es I. I. Es la I. Sí. La I es I. N-A-H-O-M-I, yes. Do you write it with the letter H, Naomi? Perdón, like, no entendí. No. Okay. Oh. All right. All right. So it is N A O M I. Oh, the letter no eight. H. Yes. No H. Yeah. There you go. Yeah. No. Yeah. No. No. Yeah. Yo sí lo puse. Okay. Okay. Uh-huh. Continue. Okay.
Is that, sí, perdón, me toca. Is that, o es, no, me toca el yes, that's right. How do you spell your last name? R A M I R E S. No, it's R A M I R E C. Very good. You can say nice to meet you, right? Nice to meet you. Now it is your turn, Ingrid. Nice to meet you. I'm fine. Ahora comience otra vez. Start from the beginning. Okay. Pero entonces le toca a Ana. A ti. What's your name? My name is Ana Martinez. Is that A-N-A? Yes, that's right. How do you spell your last name? M-I-R-T-I-N. E S. No, it's M I R T I N E Z. Okay, there is something you missed. Okay, nice because, to meet yeah. you. No, no, wait, wait, wait. You say aim. I'm sorry, M I, and it is not M I. It's M A. M A. A. M. A. M-A-R-T. R. Yes, very good. Mm-hmm. Continue, continue. How do you speak your last name? K-I-D-A-M-P-I-N. E D A. Ay, se me lengua. Yes, it is. Okay. Perfecto. Ahora al revés. Mi nombre es Laura Cortés. Laura. Laura Cortés. Okay. What's your name? My name is Laura Cortez. Is that L A U R A? El apellido. Solo es el nombre por el momento. Luego pasa al apellido. Perfecto, perfecto, perfecto. Yes. That's right. That's right. How do you spell your last name? C O R T E C. No, no, it's L E. Hello, here we are. Okay, here we are. We are back. Thank you very much. Thank you very much. Okay, people. Ahí estábamos escuchando a Laura. Okay. A ver, iba a decir, por favor, Kevin, repita cómo lo deletreó. How do you spell her last name? A ver, again. Okay, C C O R T E C.
Ok, ahí tenemos un pequeñísimo detalle que parece que no lo notamos, pero es are, no es air, ok. Entonces okay. Decimos C-O-R y a todos los salvadoreños nos pasa, así que no tenga pena, ok. Decimos are, abrimos are, ajá, C-E-V, right? C-E-V. T-E-D. Yes, you said it correctly. You said it correctly. A ver, pero le teníamos que decir un error, ¿verdad? Un error ahí. Entonces es como que le hubiéramos dicho T-E-S. ¿Ok? T-E-S. Okay. Y ahora nos continúa la otra parte de la conversación, Laura. Uh-huh. A ver, no, diga usted. No, it's L. You. No, 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 su apellido, your last name. Oh, sorry. C-O-R-T-E-C. Z. Mm-hmm. Z. Yes. Z. There they are. Okay, people. Sorry. Vaya, vamos a dar tres indicaciones importantísimas para todos. Cuando hablamos del breakout room en las... generalidades que dimos al principio en los requerimientos, hablamos de varias cosas. Una, primero, el breakout room lo vamos a respetar y lo vamos a amar muchísimo, porque es nuestro espacio para poder practicar el speaking. Es nuestro momento de sacar todos los errores que tenemos y corregirlos, ¿ok? Entonces, la teacher va a andar de sala en sala, escuchándolos a ustedes. Si la teacher no ha llegado, usted no se venga para acá. Termine su tiempo allá. Tiene que repetirlo. Si le dijeron que son tres veces, ok, usted vuelva a repetir las tres veces. Le dijeron que eran seis veces, hágalo 12 veces, ok. Es su tiempo, úselo al máximo, ok. No desperdicie ni un solo minuto, ni un solo segundo de el tiempo de speaking en el breakout room. No se venga si no los llamamos. Solo en caso de las actividades que decimos, vaya, va a durar 5 minutos, ok, 5 minutos usted viene de regreso. Pero si no hay límite de tiempo, ok, es porque la teacher anda revisando y corrigiendo errores, ok. Y usted está aprovechando al máximo de decirlo 80 veces para que mi lengua y mi aparato fonador funcione correctamente como debe de ser, ok. Yo estaba con Eden Nilsson y no sé qué pasó y me fui para allá. Ajá, vaya, eso tengamos cuidado. ¿Qué es sí, lo que me hacemos? Mandó para acá. Ajá, puede ser el Zoom, ajá, puede ser el Zoom en algún caso. Puede ser por su device, puede ser por su usuario, ¿verdad? Pero en realidad no debiera darle ningún problema, no debiera, en teoría. Entonces, cuando yo los llamo al breakout room, ustedes van a recibir una invitación, ustedes le dan a aceptar o unirse, ¿verdad? Y ya los va a mandar directamente para su sala. No hay que estar esperando nada más y hay que poner atención, dijimos, ir bien entendido lo que vamos a ir a hacer, cómo lo vamos a hacer y en dónde vamos a tener el material, ¿verdad? ¿De qué material estamos usando y hablando? Por eso yo me tardo un montón en mandarlos al breakout room porque los quiero mandar que no pierdan tiempo, ¿ok? Vamos a ver, Adel, Marisela, dígame. Yo no pude ingresar, le di a aceptar, pero se quedó conectando y nunca me cargó nada. Ha de haber sido, en ese caso, que si se queda conectando es su internet. Mira, es su internet. Hay que ponerse o más cerca del, no sé si usa datos, no sé si usa datos, o no, si Wi-Fi. Sí, entonces, pero estoy cerca del módem y no me conectó. Hay que ver si hay más aparatos conectados ahí en su casa y a veces eso hace que baje. Mira, a veces tenemos a los niños que todos están en los celulares. Yo aquí les digo a las niñas, hey, fuera del internet, ok, mientras yo doy la clase, porque si no, imagínense, los dejo a ustedes hablando solos, ok. Así que por eso puede ser, Marisela, podría, no es que eso sea, pero es podría. Dígame, Vicky. Dígame, Vicky. Hola, en mi caso, me mandó a una sala donde habíamos cuatro personas y
no sé si habían terminado las anteriores, y la que no estaba hablando, pues yo me puse a practicar con ella, pero somos cuatro en la misma aula, ¿verdad? No sé si interrumpí, pero... No hay problema, Diki, le voy a explicar lo que pasó. Okay. Fíjese que estos dos niños se vinieron para la sala principal, si no me equivoco, y yo los mandé de regreso. Y cuando ya, porque cuando yo la mandé a usted, esa sala estaba vacía. Entonces yo la mandé a sala vacía. Pero cuando regresaron sus compañeros, ya se llenó más la sala, ¿verdad? Entonces eso fue lo que pasó esta vez. Pero ya no va a volver a pasar. Practiqué con Lisbeth Amaya. Sorry. Okay, no problem. Ajá. Es nuestra primera experiencia, jóvenes, tranquilos, tranquilos. A ver, dígame, Mario me abandonó. ¡Qué barbaridad, Mario! A ver, Laura, dígame. Sí, de hecho yo estaba en una sala con una compañera, con Jessy parece, y después cuando quise ver lo que usted envió, me sacó, volví a entrar y después... Si usted tiene ese problema. Lo siento, no fue mi intención. Es cierto, usted tiene el problema de que cuando pasa a otra pantalla la saca de Zoom. Hay que arreglar esa situación en su device durante el día, mañana, búsquele, como le digo, el background, ¿verdad? La opción para que no la saque de Zoom y que quede, porque aunque sea gratis su cuenta con su usuario, ¿cómo se llama? No debiera por qué sacarla. Lo que pasa es que los permisos en su device no se los ha otorgado usted, ¿ok? Entonces tiene que buscar ahí ese permiso. Bien, continuamos entonces porque lo que queremos es aprender a deletrear, ¿ok? This is what we want to learn. How to spell. How do you spell your name? So now, vamos a cambiar un poquito esa actividad de la conversación y nos vamos directo así con, nos vamos a tirar al agua todos, ¿ok? Let's jump in. So, Mario Vladimir. How do you spell your name? Your name. Okay. M A R I O. All right. Very good. Very good. Now, Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Okay. Yo le voy a preguntar, what's your name? Y cuando contestamos esto, siempre contestamos un nombre y un apellido, ¿ok? So, what's your name? My name is Stephanie Hernandez. All right, and how do you spell your last name? Okay, lo estábamos leyendo. Perfecta estrategia. Me llegó, Stephanie. Okay, ¿y saben por qué les digo que me encanta la estrategia? Porque usualmente en estos dorados tiempos, el que no sabe buscar y el que no sabe usar sus recursos, se queda confiando en la memoria, olvídese, ¿verdad? Así que qué bueno que usó la estrategia. Ahora vamos a tratar de no utilizarla mucho. No depender de eso, ¿verdad? Del recurso. Vamos a ver entonces. Stephanie le va a preguntar, what's your name, a un compañero o compañera. Ok, el compañero o compañera va a contestar con el primer nombre y el apellido. First name and last name. Y luego Stephanie le va a preguntar, a decisión de ella, ¿qué quiere que le deletree? How do you spell your name? Or how do you spell your last name? Aprendamos las dos preguntas. How do you spell your name? Everybody, how do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell your last name? How do you spell your last name? Correct. Entonces, vamos a ver, Stephanie, escoja ahí a su víctima. No, I'm sorry, no víctima. Escoja entonces usted a quién le va a preguntar. Vamos. Ah,
A mitad en serieta. What's your name? Misael. Que no se escucha. Tenía que conectar el micrófono por la interferencia. Ah, okay. Repeat, please, por favor. Ahora sí no se oye, Stephanie. We can't hear you. No se oye. What's your name? My name is Jose Flores. We can't hear you. No se oye. We can't hear you. How do you spell your name? M S A A L. Ok, pero usted le dijo José Flores y le está deletreando otro nombre. Ok, vamos a decir el que usted dijo, ¿verdad? Vamos a ver, dijo José y sí. Go ahead. Teacher, repite la letra J. J, no sé. J. J. Ok, J. J, ok. ¿Dónde nos quedamos? And J-O-S-A. Again, please. J-O-S-A. Ok, vamos a habilitar algo, ¿sí? Vamos a habilitar la pizarra, ¿sí? Y en lo que ustedes van deletreando, lo vamos a ir escribiendo acá, ¿ok? J-O-S, y de ahí, ¿cuál otra letra me dijo? Hey. No le soplen. Ok, va. Usted me está diciendo hey, así, mire. Usted me está diciendo hey. Entonces, la letra de su nombre se llama I. Uh-huh. I. Ok. Bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de irnos a esta actividad. Todos ahorita vean qué letras tiene su nombre. Ya fueron a hacerlo allá, pero hagámoslo acá. Vean qué letras tiene su nombre. Y vamos a hacer algo importante. Usted le va a poner melodía a su nombre. Es decir, usted va a agrupar las letras a su modo, gusto y antojo, como se oiga más bonito. Por ejemplo, mi melodía, yo digo, my name is Carmen, right? My name is Carmen, C-A-R-M-E-N. Ah, ok, tiene un ritmo, ¿sí? Para no olvidar cuál sigue después, ¿ok? Vamos, C-A-R-M-E-N, así piense la suya, ¿ok? Así piense sus letras. Vamos a ver, everybody, ahorita practicando, 30 segunditos para practicar su nombre, vamos. La de Ana Gabriela, bien fácil. Ana se llama, imagínense, A&A. Está fácil, solo son tres letras. Ok. Yes, teacher. Three letters, yes. Vaya, voy a comenzar yo entonces. Vamos, Don Lucio.
What is your name? Yes, your is long. My name is Lucio. Lucio, normalmente decimos Lucio y un apellido. Okay, in English. My name is Lucio Arias. Yes, good. And how do you spell your name? How do you spell your name? It is L-U-C-I-O. Thank you very much. Thank you. Now, Lucio escoja un compañero y le pregunta. Okay? Lisbeth, what's your name? My name is Lisbeth Guevara. How do you spell your last name? L I S B A T H. Okay, usted lo dijo así, no le entendí si dijo Z or S, porque dijo is, pero no fue esa la pregunta. A ver, repita la pregunta, Lucio, please, repeat the question. What is your last name? No, how do you spell your last name? Excuse me, how do you spell your last name? Lisbeth, last name es apellido. Last name. Where are you, Lisbeth? Lisbeth tiene apagado su micrófono. No le escuchamos, Lisbeth. Hagámoslo, a ver. It's G. Su apellido. ¿Cómo dijo usted? Guevara, ¿verdad? Ok. Sí. All right. Mm-hmm. You. A. Jacqueline, Lisbeth. Vamos a hacerlo juntas, ¿ok? Dígalo conmigo. G. G. U. U. E. E. V. C. No, no, V. V. A. A. R. R. A. A. Otra vez. G. G. U. U. E. E. V. B. A. A. R. R. A. A. Ahora usted solita. G. U. U. A. B. I. Este es A. A. R. A. Ok. Esta, la letra E, se llama I. Ok. I. Ok. La letra E se dice I. Ok. Thank you very much, Lisbeth. Ahora usted le tiene que preguntar a un compañero. What's your name? A ver, ¿a qué compañero le va a preguntar, Lisbeth? A Henry.
Okay, Henry, a ver, pregúnteme, Elizabeth. What's your name? My name is Henry Raimundo. Okay, ahora pregúntele, how do you spell? How do you spell? Your name. Your name. It is H-A-N-R white. E. Hey, great. Okay, this is why this is very important, okay? Por eso es bien importante qué letra le estamos diciendo a la persona. Vamos entonces ahora a practicar un poquito. We are going to practice just a little bit with the letters of the alphabet again. What are we going to do? Okay, we are going to listen, okay? Listen to which is the correct name or which is the correct name here. This is a listening. Entonces, vamos a ver. Todos entremos a la pantalla cuando yo les ponga acá, ¿sí? A ver, lo vamos a poner de forma distinta. Vamos a escuchar esta conversación. Listen to the conversation and write the correct name. El nombre que usted escuche, usted lo va a escribir, ¿ok? Vamos todos agarrando el lapicito. No importa que se venga a escribirlo aquí, aquí, aquí. Donde quepa, ¿ok? Donde quepa. Quiero verlos a todos escribiendo en el pizarrón el nombre correcto, no cualquier nombre. The correct name you hear. ¿Ok? Are you ready? Yes. Ok. Yes, teacher. A ver, espérenme que no estoy compartiendo el sonido. Here it is. Listen. Page 3, exercise 4. Part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Do you want to listen to that? I'm sorry. Do you want to listen to it again? Okay, let's play it again. Pay attention. Page 3, exercise 4, part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, what is her name? What is her name? I don't understand. Sarah. Her name is Sarah, okay. And how do you spell her name? Yo no lo logré escuchar por estar pendiente de Sarah. Okay, but how do you spell Sarah? This name is Sarah Connor. S-A-R-A-H-C-O-N-O-R. Okay, I'm trying to see here. Sarah, S-A-R-A-H.
A H. A ver, y dice Connor, okay, Connor. A ver, ¿cómo se deletrea? How do you spell Connor? G-O-N-N-E-R. E-R. E-R. Okay. C-O-N-N-E-R. Okay. And N-E-R. E-R. Ajá, no es solamente N-N-R, es N-N-E-R, ¿ok? Bien, sí, así como lo escribió acá. ¿Quién escribió este rojo que está de este lado encima de las dos personas? Yo, Wendy. Ok, Wendy, you did a very good job. Vamos a ver, ¿quién escribió Sara así rojo, grande? Connor. Aquí le faltó la I, creo yo, porque no la miro. ¿Sí? Pero el que lo escribió con cafecito lo escribió bien, miren. El que lo escribió con azul le faltó la H a Sara, ¿verdad? Sara con H al final. H. H is missing. Ok, entonces el nombre correcto era, ¿cuál era el nombre correcto? Sara Connor. Sara Connor. Sara Connor. Sara Connor. Era el Terminator. Ok, Sarah Connor. Oh, sorry, Sarah Connor. Ahí está, Sarah Connor. All right, ese era el nombre correcto. Thank you very much for participating, guys, with this. And now we are going to continue just with one thing. Vamos a cambiar un poquito el ejercicio. Ya no vamos a hablar de los nombres, ¿ok? Vamos a hablar de poner en orden las letras, ¿ok? De las ocupaciones que tenemos on page number 9, ¿ok? Vamos a la página 9, page number 9. Y vamos a poner en orden las letras para formar las profesiones que están ahí en desorden. Okay, so here we go. Okay, digámosla, ¿sí? Este sería maintenance. Maintenance. Supervisor. Supervisor. Engineer. Engineer. Floor manager. Floor manager. Truck driver. Truck driver. Secretary. Secretary. Okay, now we have to unscramble the letters to discover the occupations. Okay, we have to discover the occupations. The first one, what letters do we have? E, G, N, I, R, E, N. Okay, now we want to put in order these occupation. Now it's your turn. Which is the first one? E-N-G-I-N-E-R. Very good. Now number two. Number two. R-O-L-O-F. G-R-A-M-E-M-A. Now let's put in order the words to form the profession or occupation.
F-L-O-O-R-M-A-N-A-G-E-R. Yes, floor manager, F-L-O-O-R-M-A-N-A-G-E-R. All right, number three. T. E-E-E-C-A-R-S-E-Y-R. Which is the occupation here? Secretary. Yes, very good. Number four. C. R. U. A. T. I-R-R-E-E. Okay, then it is bus driver. R-U-C-A-E-R-I-E-E-R. All right, number five. P. P. R. U. R. I. E. S. O. S. Okay, now what's the profession here? S. S. U. B. E. R. E. I. S. Correct, correct. Next, number six. N A A E. Okay, so now tell me the correct order of the words. M A I N E A N E C E. Very good, very good. Maintenance. All right, people. So now we know what's the professions and occupations in these letters in this order, right? So it's 9:58, so I'm going to call the roll. Okay, I'm going to call the roll. When I call your name, please, you are going to spell your first name. Okay, when you listen to your name, you spell your first name. Okay, got it? Okay. Okay, I got it. All right. Now, vaya, hoy vamos a empezar al revés, ¿ok? Hoy vamos a empezar de abajo para arriba para darle chance a Adela, porque siempre Adela contesta primero, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por Jacqueline, Lisbeth, Amaya Guevara. Y es largo su primer nombre. Démosle, démosle. No tengamos miedo. Vamos, Lisbeth. Ajá. Yo no me gusta siempre. A ver, a ver. Miss Jacqueline. Ajá. Escoja un compañero que le ayude. Vamos, vamos. Escojamos un compañero que le ayude, Jacqueline. Miss Carla. Ok, Carlita, vamos, Miss Carla. Ayudándole, vamos. El. La primera es J. ¿Qué? J. Pero este J. Jacqueline, no es Lisbeth. Este Jacqueline, no Lisbeth. Sí, su primer nombre. Ah, her first name. Ajá. Ok. Solo lo escribo. Ajá. Ajá. La vamos, primera, Jacqueline. Jacqueline. La primera se me olvida. J. J. A.
Sí. Vamos diciéndola. Ajá. K. K. I. L. L. A. A. Ese es I. 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 N. N. I. N. N. I. All right. Para mañana sí tienen que traer bien aprendidito su nombre y su apellido. Vamos, así deletreado, ¿verdad? Vicky Esmeralda López de Escobar. Hola. Mi nombre, ¿verdad? Yes, your first name. My name. My name. Okay. As B I C K U. Why? 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 All right. Wendy Beatriz Campos Mancilla. W I N D Y. No, it's W E. W E N D Y. All right. Stephanie Sabrina Hernandez Rivera. Miss Stephanie. ¿Está Miss Stephanie? Ah, okay. Pero no la escuchamos. We can't hear you. S T E F A M Y. Very good. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. R O S A. Very good. Reina Isabel Acosta Díaz. ¿No está Reina? Yo vi a Reina. ¿No está Reina? Ok, vamos a ver. Oscar Ernesto Vázquez de la O. My name is Oscar. Is that O is C A R? Very good. Solo que se dice S. 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 Ajá. Thank you. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Yes. My first name is M O N I C A. Very good. Milagro del Carmen Valle. My first name is Milagro. M-I-L-A-G-R-O. Thank you very much. Mario Vladimir Pérez Pérez. First name or second name? First name. M A R I O. Very good. Maricela Beatriz Sánchez Hernández. My first name is M A R I C E L I. A, al final A. A. All right, sorry. Thank you, thank you. Lucio Albino Arias López. Okay, teacher, my name is L-U-C-I-O. Very good, thank you very much. Laura Carolina Cortés de Raimundo. My name is L-A-U-R-A. Very good. Kevin Heriberto Pineda Flores. K-E-V-I-N. Great. Carla Lisbeth Sorto. K-A-R-L-A. Yes. José Misael Flores Fuentes. G-O-S-E. Ok, la primera es J, porque si no sería la G de gato, si decimos G. J-O-S-E. All right, thank you very much. Jessica Carolina Canales Escobar. It's the J-E-S-S-Y. Very good. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. I-N-G-R-I-D. Yes. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. H-E-N-R-Y. Yes, great. Edenilson José Argueta Martínez. P-E-N-I-L-S-O-N.
Great, that's nice. Daniel Alexander Machado Rivas. D-A-N-I-E-L. Excellent. Clara Etelvina Pineda Centeno. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Hey. Ajá, A-N-A, pero no se dieron las primeras letras, ¿ok? Bueno, vamos a ver, Amy Elizabeth Jacinto Vega. A-N-Y. Yeah, very easy, thank you very much. Adela Mendoza de Palacios. A-D-E-L-A. Good. Mm-hmm. Okay. Thank you, everybody, for joining to this class. Remember that you have to submit your homework on the platform. And today's turn for the session one-on-one is for Ana Gabriela. Ana Gabriela, do you want to stay your 10 more minutes? No, teacher. No? All right. Is there anyone who wants to stay? Do you have any question? No, teacher. No? Okay. Mm-hmm. Okay. Good. Pero que conste que yo les ofrecí, fíjense, porque ahora habían pupusitas de ayote, vino quieren, imagínense. Okay, no problem. See you tomorrow, guys. Have a very good night, everybody. See you good tomorrow. Night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.